Pozo. Buenos días ay, a todo ay, el equipo ay. del Sol de la Mañana, ay, pues, buenos días todo a todo, todo el tiempo. equipo sí. de producción y buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. El Sol de la Mañana, el programa más influyente de la radio y la televisión dominicana. Bueno, la tragedia de Asua. Así es que hay que llamarle a este evento con responsabilidad compartida, pero en derecho, eh, cuando ocurren. Eh, acontecimientos como este hay algo que se llama causa eficiente del accidente causa eficiente del accidente o del hecho y esto no es más que determinar qué provocó el incidente en este caso este accidente automovilístico este accidente de tránsito que ha malogrado la vida de varias personas que lo provocó a simple vista, como en derecho se refiere, en derecho todo tiene que ser eh, pruebas que puedan ser sustentadas. Y a simple vista, la gente no debió estar en el medio de la calle tomando alcohol. En una avenida. Caramba. En una avenida. No es una calle de un barrio. Es pues una carretera. Es una carretera que comunica a varias provincias. En donde el conductor... Venga sobrecargado, venga con la carga que demanda el aparato que él está conduciendo, venga con sueño, venga sin él, no va pendiente, aunque uno debe manejar con la conciencia de que va y puede pasar un animal, okay. debe estar muy pendiente. Pero jamás en la cabeza de un conductor que está acostumbrado que se gana la vida y no estoy justificando nada, por eso digo, causa eficiente del hecho, que es lo que tiene que determinar la autoridad ahora y luego el juez validar ese levantamiento. Porque es que no cabe en la cabeza de nadie que a las 3 de la mañana un grupo de personas, salvo que haya un permiso previo, que se cierre la carretera y se coloquen unidades a varios kilómetros, para identificar que la carretera está cerrada porque hay unas fiestas patronales, porque la alcaldía cumple años, porque el gobierno está realizando una obra, lo que sea. Pero a nadie se le va a poner en su cabeza que cientos de personas coparán la vía a las 3 de la mañana. Ahí pudo recibir el chofer o quizás lo venció el sueño. La carga del camión es desde el día piña que viene. viene cansado. No ha dormido. Desde Piña. No, no ha dormido. Porque esos camioneros montan a las 12 de la noche, salen a las 2 para llegar sí. a las 4 o 5 de la mañana al mercado que le corresponda. Capital, rica. Santiago, el que sea. y Azua. Para llevar su carga, Ay, para que los que le van a comprar es esa razón. carga tengan el tiempo de venderlo. Y entregar o sea, y venderlo. Es un trabajo sí, bastante forzoso, atareado, que a veces esos conductores se duermen. Fíjense que nosotros mismos hemos denunciado que ellos hasta utilizan algunas sustancias controladas por la ley para mantenerse activos. Y hemos hecho llamado a la autoridad, a los que dirigen los sindicatos, para preservar la vida de ellos y preservar la vida de la gente que anda en la calle. Porque en esta ocasión no fue que él colisionó contra un poste de luz. No fue que el chofer de este camión, su cargado de aguacates, eh, impactó otro vehículo. No, fue un grupo de personas que estaban divirtiéndose. Y si bien es cierto que el ocio, todos tenemos derecho, el ocio tiene sus lugares y también el ocio tiene restricciones. Mira cómo Héctor señalaba que el Ministerio de lo Interior, con la regulación que hay, para la apertura y cierre de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, no se cumplió. Entonces, aquí hay problemas con el tránsito, que no se sabe quién regula la carga de estos camiones, no se sabe Ay, sí. quién regula el estado físico de estas personas. Aparentemente nadie, porque no pasa una semana. Y el estado físico de los camiones. Claro, la condición física del, ¿Y vehículo? del vehículo. Y la condición... Los frenos. De, 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 del ser humano. Que va manejando ese vehículo. Claro. No hay. José ha hablado mucho de eso. Sí. Aquí, desde el año 2014, creo que no se hace una revisión vehicular. Nada. Nos hemos quedado en la teoría, nos hemos se quedado en muchas, en muchas eh, eh, ruedas de prensa, en mucho yo voy a hacer, pero no hago. Y lo vemos a diario y lo sufrimos a diario. Y, a, y no pasa un día que nosotros no vengamos aquí a denunciar alguna anomalía con el tránsito Ay, sí. y con la movilidad. Y todo eso es parte de esa movilidad. Y todo eso es parte, por ejemplo, ahí hay responsabilidad para quienes dirigen el tránsito. Todos. Responsabilidad para el Ministerio de Lo Interior que tiene que regular dónde y cómo la gente está en las calles. Dónde puede Así estar es. y no está... Señores, vaya a una estación de combustible. Un lugar que es sensible en su máxima expresión, porque está habilitado para usted poner combustible e irse. No, aquí casi todas las estaciones de combustible tienen un lugar de expendio de bebidas alcohólicas, Ay, sí. donde la gente se queda, fuma. Oigan Ay, bien, sí. usted se encuentra con jucas prendidas, cigarrillos, la gente fumando habanos, túbanos, puros, como se llaman, y bien. hacen así esa colilla. Mire. Fue a pero ahí está el depósito del combustible que si eso se acercó ahí es una explosión como en la franja de gasa que vamos a tener. Entonces quién rige eso, quién controla eso. Ahí Usted está. dirá que me está escuchando en este momento. Bueno, Pedro, siempre hablan cuando ocurre una desgracia. No, hablamos siempre porque que aquí las autoridades no hacen caso. Las autoridades dominicanas Ajá. y no me refiero solamente a las autoridades de turno. No. Esa ha sido eh, el día a día de nuestras eh, eh, vidas republicanas. Que las autoridades no hacen caso más cuando hay una Ay, tragedia. Que... Esperen ahorita, esperen ahorita la rueda de prensa. Que ahora Intran tendrá que cambiar la rueda de prensa que tenía para poner una excusa por el tema de los semáforos. Una excusa. Porque fue una barbaridad. Bien, ese es otro tema. Ahora tiene que darle una respuesta al país de eso de Asua. Ay Dios. ¿Qué pasó? Las autoridades tienen ahí una situación bastante eh, delicada, bastante dramática y dolorosa para todo el país. Ma vamos a poner, para hacerle caso al reporte preliminar que dio la autoridad, más de seis muertos. No vamos a, eh, a ponernos a elucubrar ni a eh, dar cifras que no tenemos. Vamos a esperar, porque la autoridad tendrá que darla. Si no lo da la autoridad, lo darán los familiares. Mientras tanto... Seguir lamentando este horrendo acontecimiento, esta tragedia, que ni siquiera el Estado eh, 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 terrorista comete hechos como este. Así, cada un año, cada dos, aparece un terrorista que explota eh, eh, o estalla, estalla un camión eh, o un coche bomba ante un grupo de personas. Por eso, no le vamos a llamar a un evento terrorista porque. Eh, el camión venía en su vía. Lo que no debieron estar en la vía uh -huh. eran los jóvenes, jóvenes malogrados. Nada más no son los que se murieron. Uh -huh. ¿Y qué con los que van a quedar mutilados? ¿Qué va a pasar con ellos? Se jodieron la vida. Y entonces usted, como ciudadano, también tiene que poner su granito de arena. No todo tenemos que dejárselo a la autoridad. Ay, no, sí. no. Las leyes están ahí. Ay, pero la, los ciudadanos tenemos deberes y derechos. Óigame bien: deberes que tenemos que cumplir para poder demandar. Si usted no lo cumple, usted no es un buen ciudadano, usted no puede demandar nada. Vamos a seguir aquí en el Sol de la Mañana dándole seguimiento a este caso. Le pongo un punto, porque me llamó poderosamente la atención el comentario, uno de los tres temas que Julio trató esta mañana, y, y Manuel dio unas pinceladas brillantes. A raíz de lo que tú decías, Manuel, del clientelismo, yo que lo acabo de vivir en carne propia, que tengo la experiencia, yo mandé a hacer un levantamiento. A raíz de qué pasó, que nosotros no sacamos los votos que debimos sacar. Porque se supone que las campañas políticas, uno hace una estrategia, desarrolla unas tácticas con unas actividades y trae un resultado. Entonces no puede ser. Que una, un candidato que no lo conozca a nadie, que usted sale a caminar y usted no sabe quién es, obtenga el doble de los votos de un candidato altamente conocido, pero no solamente altamente conocido, no, no, que se metió a darle frente a los problemas sociales con propuestas. Mire, Doña Consuelo, y yo no, eso lo trataré en otro tema. El día 21 yo vine a este emisor y le di las gracias a todo el que votó por mí, pero yo sabía que esa no era mi votación para uno no puede ponerse a llorar a demandar fraude no 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 usted se va a investigar para si le toca volver a ser candidato ya usted sabe cómo se le entra el agua al coco y ese clientelismo mm. se comió el liderazgo sano de esa demarcación y de todo el país se lo comió comió con el dinero público mm. pero las traiciones mira elías cerrulle ...que para todo el país es un traidor... ...excusame Elías... ...para todo el país Elías Cerrulli es un traidor... ...él y su equipo... Me, ...discúlpenme... ...para todo el país porque eso es lo que ustedes han vendido... ...y eso fue lo que ustedes hicieron tres días antes... ...yo no puedo uh -huh. defender eso... ...no me refiero porque le tengo... Eh, ...consideración... ...quizá no respeto consideración... ...creo que Elías se retiró ya de la política... ...él y su familia con esa acción que cometió... ...pero yo respeto más a Elías Cerrulli... ...que tuvo el valor de mandar una carta y renunciar él y su esposo y su equipo a las funciones que tenían en la fuerza del pueblo después que habían recogido toda la información que necesitaban para su altísima cotización ante el gobierno pero tuvieron el valor ahora los que yo no voy a respetar a los que yo yo no voy a respetar es a lo de mi partido dirigente medio alto Ay que le cogieron 2 y 3 millones de pesos a candidatos, a diputados, en mi demarcación, y yo tengo la prueba. Y le voy a dar una semana para que ese personaje, son tres, vayan donde Leonel, y le digan por qué ellos traicionaron a Omar, por qué traicionaron a la fuerza del pueblo, por qué traicionaron al presidente Leonel Fernández, y por qué cogieron esos cuartos, vulgarmente, para joderme a mí. Y tú sabes que yo sé quién es. Y tú sabes de que, que yo estoy hablando de ti, ¿eh? Ay. Y te voy a dar el privilegio de la duda. Charlatanazazo. Rastrero. No, eh. pues si tú le estás dando un privilegio. Porque yo nada más. No, le voy a dejar la tarea, Julio. No, pero le voy a dejar a Dios, la tarea para que él sepa que yo sé quién es. Y sé dónde te entregaron el dinero. Porque yo contraté gente para que me hicieran el seguimiento. Y me lo entregaron en el fin de semana. Y yo lo voy a llevar a Leonel. Con tu nombre y tu apellido y tu dirección. Porque Lionel dijo que no va a permitir una sola traición. Lo que pasa es que aquellos lo hicieron público, tú no. Tú, como buena basura que eres. Ay, mi madre. Egocéntrico, narcisista. No podía permitir que otro pasara. Porque como tú no ibas. Ahora yo te voy a dar el chance. Y tú sabes que yo estoy dispuesto a lo que sea. Porque yo, dado, no me quedo de nadie. Además de mal agradecido. Yo nada más perdí. Yo, ante mi partido, los candidatos que estábamos. Solamente perdí. En los jardines y en los ríos. Ya usted puede saber por dónde fue. Y no fue todavía. Punto. Ya, lo fuera.